ponemos una cava con cuatro botellas para que tú por la noche puedas sentarte en tu terraza. Porque no quieres ir allí, tal vez tu botellita, estás con tu familia. Cumplimos todas las normas que cualquier vivienda, donde sea. Recuperador de aire, acústica, aislamiento, todo. Todas son accesibles, todas las puertas son para paso de silla de ruedas. Todas. La ducha, ya veis que no tiene ningún impedimento, puedes entrar dentro y puedes duchar. Y yo me vengo aquí un mes. Oye, pues yo tengo aquí y tengo aquí mi cocina. Joder. Ya no me he acordado. Tengo aquí mi cocina, está totalmente equipada, ¿eh? Sí, sí. Vale, entonces aquí hay una mesa que es de apoyo. Si vienes con niños, que si tienen que estudiar o lo que sea, o le tienes que hacer una tortilla al niño. ¿Vale? Y luego la habitación. El baño es especial, como vais a ver. El baño tiene un tratamiento especial. ¿Vale? ¿Tienes discapacidad? ¿La discapacidad? Con sensores, todo lo que es. ¿Vale? Tiene también una cama de matrimonio, igual que la que tenemos. ¿Vale? Y una cama auxiliar, pues si vienes con una buena acompañante, lo que sea. ¿Qué tal? Más anchas las más anchas. No, las puertas son igual que las otras. Todas las puertas son iguales. Lo que pasa es que el giro es un poquito más ancho para que la gente pueda venir un matrimonio si hay errores. Pues sería una accesibilidad. Tiene todo a nivel. Estamos homologados por la ONCE, pues para poder ellos que nos promocionan para que la gente, ¿no? Porque bueno, nos pidieron unos condicionantes que los hemos cumplido para hacerlo. Y bueno, pues esto es un poquito. Estos son los tres conceptos de villa que tenemos. Y esto hasta 40. Sí. Partidas, sí, sí. En la segunda fase. Pues depende cómo vaya esto, pues veremos qué modelo de alojamiento ponemos. Buscamos otro. Buscamos con otra cosa, ¿no? Porque bueno, para ver el mercado también lo que nos va surgiendo. Y esto es un poquito todo. Ya digo, todo es igual. Esta casa es lo mismo. 10 metros más grande. El baño, evidentemente, está preparado. Y es mucho más accesible a la hora de girar y a la hora de poder. Y lo demás es igual. Vamos a enseñar un poquito lo que es el resto. ¿Este quién lo robó? Nosotros, directamente. No, estos son amigos. Sí, son amigos. Esta es nuestra rincón de biblioteca aquí en el restaurante, ¿vale? La idea es que luego lo potente está arriba. Estar aquí en el restaurante, tú puedes venir aquí, sentarte, comer a carta casual, una carta de tipo frío muy divertida, pero también muy gastronómica, y buscar los conceptos de que eso pueda ser. Era muchísimas referencias. Digo que es para tanto para el restaurante como para los alojados, ¿vale? Es un sitio donde puedes relajarse, estar tranquilo y demás. Sí, ¿qué tal? Está bonito. Aquí estamos preparando una pequeña hostelería, una barrita. Sí. Pues para la quita mandar, pues un gin tonic, porque te ponen aquí un gin tonic, o sea, te hace un cóctel, tenemos un coctelero. Y estamos preparando, pues bueno, pues al rato, porque pues rato luego tenemos. Sí. Esa foto la sacamos con el móvil. ¿Qué capacidad sabes? Aquí ahora tenemos para unas 200 y pico personas, ¿vale? Y la idea es llegar a las 400 y algo en las últimas. Alojadas. Llegar a 400 personas es nuestra idea, pero bueno, no sé si será, supongo que el año que viene, pero de cara más al 24, no, de cara al 25. De 24 empezar obras, de cara al 25 tener las obras. Porque hay que digerir.
cara. 3, 4, 5.